Bueno, esta es la primera de una serie de entrevistas con mujeres a las que admiro, mujeres con las que he convivido de alguna manera en varios escenarios. Presioné un poquitín para que la primera de ellas fuera con doña Catalina Pérez Osorio, a quien conozco ya hace algunos ayeres y con quien he tenido la suerte de colaborar, de estar en programas de radio, de televisión, de muchas cosas, y algo de grilla también, ¿por qué no decirlo así? Doña Cata, que es como le digo yo, como le decimos muchos, ha sido universitaria, activista, militante, ha sido promotora de muchos movimientos donde la mujer tiene que ser protagonista y tiene que ser defendida del machismo. Nos ha pasado a traer a varios con sus comentarios de pronto, porque dice que todos tenemos algo de machos en el fondo, y es totalmente cierto. Gracias a ella yo he conocido a personas maravillosas y con una aportación que me permitieron reeducarme en el concepto de la mujer. Marcela Lagarde, por mencionar alguna de ellas. Ha sido funcionaria pública, ha estado en cargos importantes en un gobierno municipal, en el más reciente de Morena. Ha pasado por muchas cosas, doña Cata. Y yo te quiero preguntar, Catalina Pérez Osorio, ¿dónde has sentido más en riesgo, más indefensa, más vulnerable el ser mujer en todas estas actividades que has realizado, Cata? Ay, Jesús, me da tu pregunta. Sí, está buena, ¿no? La estuve pensando. Bueno, yo creo que al principio, cuando me incorporé en los años 80 al feminismo, porque en Puebla era una Puebla muy conservadora, y creo que ahí como hoy, sin las condiciones de hoy, las mujeres que participábamos y alzábamos la voz en los años 80, éramos señaladas, nos acusaban de todo, de que éramos feas, divorciadas, o no teníamos pareja, o éramos lesbianas, o sea, de todo. Abortistas, obviamente. Bueno, fue una situación creo que muy, muy vulnerable, pero bueno, eran los inicios en donde nosotras empezábamos, junto con Marcela Lagarde, efectivamente, a luchar por los derechos de las mujeres. Creo que esa época fue, aunada con toda la problemática que vivía la universidad, pues fue una época sumamente difícil, ¿no? Y creo que la segunda parte difícil, pues fue ser funcionaria del Ayuntamiento de Puebla. Difícil no porque no me gustara, me gustó y mucho. Aprendí muchísimo y resolví muchísimo, a pesar de todo lo que se diga y lo que se haya publicado en contra de la administración de Claudia Rivera Vivanco. Creo que fue una muy buena administración, que no la dejaron brillar. Obviamente, pues, saben todas las razones, o muchos saben las razones, otros tantos de la población no lo saben, pero esperemos que se enteren, porque realmente hoy yo veo, una vez pasada la administración, que ya supiste cómo funciona, cómo se ejerce el poder, porque es un poder el que ejerces, es un poder que ejerces con dinero público, que es transitorio, en el cual tienes que tener muy, muy claro, Jesús Manuel, que uno no es el dueño del dinero que se ejerce en el ayuntamiento, que uno es el que gestiona las políticas, los programas que el ayuntamiento provee a la ciudadanía. Yo creo que ningún gobierno se debería abrogar, decir que es el dueño o decir que él es el que hace las cosas. Creo que tenemos que ponernos ya la ciudadanía en el justo término de lo que significa entrar a una administración, gestionar, hacer programas, cumplir con las metas, en fin. Creo que es fue una buena administración, con sus altibajos como cualquier administración. Se nos dijo, por ejemplo, que éramos todos inexpertos, novatos, pero bueno, yo pregunto si Mario Marín, cuando fue presidente municipal, pues era experto. Claro que no. Gali tampoco. En fin, Enrique Montero tampoco. Blanca Arcana tampoco. O sea, absolutamente nadie llega sabiendo. Entonces, salvo hoy, el presidente municipal que sí que sí llega sabiendo, y que bueno, pues ha demostrado un poquito que ha fallado, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tengo una obra que afuera de mi casa, ¿no? Que empezó el 1 de diciembre, ya vamos a cumplir 3 meses y ni para atrás ni para adelante, Jesús Manuel. Entonces, un gobierno que ya sabe, planea, ¿no? Planea y planea bien. Entonces, bueno, creo que la administración, después de venir de un activismo tan fuerte, pues te pone también en una dimensión distinta, ¿no? Entonces creo que son los dos momentos más importantes, ¿no? Pensaba en lo que dijiste al inicio, y a ver si mientras lo digo le intentas mover el micrófono, porque de pronto como que se corta tu voz. A ver. Pensaba... En el periodismo en la década de los 80 yo tuve una participación bastante fuerte. Éramos dos los, pues no sé si llamarnos comunicadores o los protagonistas de la información en aquella época, Enrique Montero y yo. Y pensaba en esto que decías de la participación tuya en el ámbito periodístico, y que gracias a eso después yo tuve la suerte de tenerte colaborando conmigo en un programa con otras mujeres. Y lo que viviste ahora, lo que te pasó, dices que son los momentos más difíciles. ¿Dónde dejarías el tema de, no sé si llamarle traición, porque es muy fuerte ese calificativo, pero de esas compañeras de viaje, hablando un poco en el sentido del comunismo de antes, esas compañeras de viaje que se subieron al carro de la defensa de los derechos de la mujer, tanto en el periodismo como en los gobiernos, como en la función pública o en los movimientos sociales, y claudicaron y se pasaron del otro lado? Se convirtieron en las protagonistas de la persecución a las mujeres, como tú. No voy a dar nombres para no entrar en polémicas que no nos llevarían a nada, o quizás sí. Pero yo me acuerdo, como si fuera hoy, de los enormes corajes que pasaste cuando el Instituto Poblano de las Mujeres, hace algunos años. Es correcto, así es. No sé si lo dije bien, pero sí, me gana la emoción quizá. Mira, Jesús Manuel, yo creo que esta lucha que se emprendió a favor de todos los derechos de las mujeres y que poco a poco se han ido plasmando las leyes, en la normatividad, etcétera, etcétera, fue acompañado de muchas mujeres con esta teoría feminista y derivada a la perspectiva de género. Obviamente la perspectiva de género es una herramienta metodológica a través de la cual tratas de bajar todos los conceptos del feminismo. Muchas mujeres lo que hicieron fue aprovecharse. No estoy hablando mal de ellas, estoy hablando de situaciones políticas en donde van caminando, utilizan estas plataformas finalmente para provecho suyo, para provecho personal. A diferencia, y ahí sí me voy a hacer diferente de muchas de ellas, es que yo jamás he utilizado al feminismo como trampolín político. El feminismo para mí es una forma de vida, Es una forma que yo respeto, que trato de llevarla día a día, que le he inculcado a mis hijos, más o menos bien o mal, porque el machismo siempre está en todas las esferas de la sociedad, que incluso mi pareja de vida ha cambiado también su forma de hacer, su forma de pensar, su forma de ver a las mujeres. Creo que es una forma que va permeando, que tiene que ser una forma colectiva, no individual. Y sí quiero decirte claramente que jamás para mí ha sido un trampolín político. Creo que la responsabilidad que tiene una feminista es precisamente estar al frente de lo que sea, en el activismo, en la función pública, en cada ámbito que se esté, y devolverle a las mujeres aquello, ¿sí?, por lo que se está luchando. Creo que esa es la parte fundamental del feminismo. Decir, aquí estoy, yo estoy con ustedes, estoy gracias a ustedes, y yo les devuelvo con mis acciones, ¿sí?, con mi conducta, lo que ustedes me han apoyado como un movimiento para que las mujeres puedan ser visibles en distintos ámbitos de la sociedad. Creo que esa es la responsabilidad que muchas mujeres no han hecho, y es una desgracia porque creo que es su deber ser, ¿no? Es el deber ser de cada mujer que se asume como feminista o que asume por lo menos la perspectiva de género. Me haces pensar mucho en esa escena de la confrontación con quien se monta en trepadora. Perdón, lo expreso yo. No pongan esta palabra en la boca de doña Catalina, lo dije yo. Pero yo sí he conocido muchas mujeres en la política trepadoras. ¿Esto sucede porque los hombres provocan que suceda? ¿O hay mujeres que siguen pensando en el viejo modelo de la compañera del hombre político? ¿Hay quien juega a ser siempre la cuota de género, sin merecerlo, cerrándole el paso a las demás, a las nuevas generaciones? Lo percibí mucho con el tema, por ejemplo, de la última presidenta municipal poblana, de Claudia Rivera, que yo sentía que muchos de los ataques eran más de las mujeres, de su propio movimiento, que de los enemigos políticos, de los contrincantes políticos, de los que militaban en otro partido. ¿Hay trepadoras? Mira, Jesús Manuel, yo creo que aquí el punto es que hombres y mujeres siguen haciendo la vieja política. Y la vieja política te pide precisamente que actúes de determinada manera, que te alíes con quien no te debes de aliar, por ejemplo, que construyas pactos y acuerdos por debajo de la mesa, que permitas... los varones te utilicen para ser suplente, o si eres propietaria de algo, después te quiten y suba el varón. Claro, ahora con la paridad de género es mucho más difícil, pero creo que es una situación política, en donde la política, digamos, no, porque el feminismo también es una forma de hacer política, pero es una forma distinta a la política tradicional. Creo que la política tradicional es la que ha venido pervirtiendo precisamente a muchas mujeres que también han dejado, que también han querido ser pervertidas, obviamente, porque esto también es de voluntad. Esto pasa también porque tú digas sí o no, ¿no? Y entonces ha permitido que muchas mujeres hayan sido pervertidas y hayan sido utilizadas y hayan pactado. Entonces creo que muchas mujeres han cometido ese error y que eso repercute en el movimiento amplio de mujeres, ¿no? Hay mujeres muy, muy destacadas que no lo han hecho y que su intelecto, sus estudios, su compromiso, pues las ha llevado a destacar. Tenemos grandes, grandes mujeres en la historia de México, priistas, hay algunas, no todas, pero pocas periodistas que con su intelecto, por ejemplo, Beatriz Paredes, o sea, no puedo no reconocerla, ¿no? Independientemente de que no esté de acuerdo políticamente con ella, pero es una mujer que ha actuado en congruencia. Y así te podría nombrar a varias, ¿no? Creo que Amalia García, para hablar de una mujer de izquierda, ¿no? Ha sido una mujer congruente, que la ha llevado, pues, a distintos partidos políticos, porque la situación también es perversa para las mujeres cuando son desechadas también los partidos políticos, ¿no? Entonces creo que estamos ante una situación en donde la política tiene que cambiar, ¿no? Y la política de hombres tiene que cambiar, y la política y las mujeres no debemos de permitir, ¿sí?, que se nos utilice, que se nos mangonee y que se nos agreda políticamente por el hecho de ser mujeres. Te voy a poner un ejemplo. Apenas hace algunos meses dimitió la presidenta de Nueva Zelanda, ¿no? Y hubo una entrevista en El País, una entrevista que le hicieron a varias diputadas, exfuncionarias en España. Todas dijeron exactamente lo mismo. De una u otra manera se han visto agredidas a lo largo de sus carreras políticas por el hecho de ser mujeres, ¿no? ¿Por qué por el hecho de ser mujeres? Porque los hombres ven una competencia, ven un desplazamiento. Pero también te voy a decir que las mujeres, cuando estamos en el ejercicio de la administración pública o en el ejercicio del poder, también se nos exige más que a los varones y se nos hace trabajar más que a los varones. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar literalmente que tenemos la capacidad para poder ordenar, para poder dirigir. Y creo que ahí está uno de los grandes temas en el ámbito de la política. En los otros ámbitos también los hay, pero digamos, en el ámbito de la política, ahí está el punto. Creo que sí hay mujeres que han desviado su camino en aras de intereses personales o en aras de intereses particulares de algún hombre político, y pues eso atora el movimiento, señala a las mujeres, se nos pone a todas en el mismo saco, y creo que no es correcto, ¿no? Traidoras, trepadoras y comparsas. Yo creo que sí, comparsas sí. Hace un par de años le hice una entrevista a Antonio Sola. Te lo recuerdo a él, fue el autor de la frase de López Obrador es un peligro para México. Se le considera uno de los asesores de comunicación política más importantes en el mundo, más apegado a la derecha que a los partidos de, pues, izquierda, sobre todo en América Latina. Pero es un cuate que sabe, es un cuate que su tema lo maneja bien. Y me decía él que este era el siglo de las mujeres. Y el gran cambio que todos esperábamos, perdón, venía de la mujer al participar en la política. ¿Coincidirías con eso? Sí. Creo que han sido bastantes siglos en donde se ha empujado la participación de las mujeres en la política. Incluso, bueno, hoy hay grandes películas, grandes series basadas en las vidas de mujeres que estuvieron ocultas por la historia, que tuvieron participaciones políticas importantes, ¿no? Creo que sí, que ha habido una apertura mundialmente hablando, dispareja, pero hay apertura en donde se van cubriendo estos equilibrios. Creo que sí es importante que hombres y mujeres participen de manera igual, que hombres y mujeres tomen decisiones de manera igual. Creo que sí es importante que las mujeres arriben a todos los campos de responsabilidad en la sociedad, ¿no? ¿Qué piensas de ese fenómeno muy poblano, por cierto, de ir dejando a los descendientes en los cargos? De mujeres que triunfan y que dejan a sus hijas o a sus hijos siguiendo el camino que han abierto quizá en Buenalid, quizá. No pasa solo con las mujeres, pasa quizá más con los hombres. Hay familias enteras, desde el abuelo hasta el nieto, y si hubiera tenido hijos, hasta el bisnieto, hubieran tenido presencia política. Pero como es el mes donde se habla de las mujeres y todas estas cosas, pues yo voy más al otro asunto. Las mujeres que quieren crear un cacicazo. Mira, este país se ha construido así. Esa es la vieja política de la que hablo. O sea, tú no puedes heredar lo que fuiste, tú puedes educar. Yo he educado 2 hijos, ¿sí? Y son 2 hijos que uno es activista en... Uno es médico y otro es activista en movilidad, ¿no? Yo los eduqué, pero no les he dado más que eso, ¿sí? La capacidad de análisis, la capacidad de respuesta, la capacidad de seguir estudiando, de abrir puertas. Creo que este país, desgraciadamente, lo que se ha hecho es que grandes familias que arribaron al poder en el siglo pasado y que continúan en este siglo, se han creído dueñas de este país, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú te crees que eres dueño de algo, piensas que puedes heredar ese algo, ¿no? Yo creo que los hijos tienen su derecho, así es, a hacer política, pero por sus propios méritos, no por la herencia de los padres. Son caminos difíciles, pero hay que hacerlos. Y hay que decirles, hay que orientarlos. Yo estoy en contra de las herencias de este tipo. Creo que la herencia política lo que hace es perjudicar a la sociedad. No creo que sea correcto que haya padres que compren diputaciones para sus hijas o para sus hijos, o que haya padres y madres que compren diputaciones, digo, presidencias municipales. Creo que eso ya se debe de acabar. Creo que tenemos que transitar a una verdadera democracia, porque todo el mundo habla de democracia y no vivimos en la democracia. Todo el mundo concibe la democracia solamente como ese proceso electoral en el cual tú vas y ejerces tu voto. Punto, se acabó. Yo vengo de movimientos fuertes, de movimientos activos, que siempre criticaron al gobierno. Yo hoy te digo que después de haber participado en un gobierno, me cuesta trabajo no criticar al gobierno, ¿no? Yo incluso hice señalamientos a la presidenta municipal, que los aceptó muy bien, tuvimos diferencias, las limamos, porque así debe ser un gobierno. O sea, un gobierno tiene que tener ese diálogo, esa... forma de construir, porque estamos ejerciendo el poder y el ejercicio de poder a través de la administración pública para la población. Creo que hay mucho que aprender, hay mucho que transformar en la política, y sí, estoy en contra de que las familias sigan heredando, así porque sí, ¿sí?, a sus hijos para cualquier puesto de representación popular, ¿no? Es un poco... el sistema de las cuotas de poder. Así es. Es una herencia todavía del ejercicio del poder a través de los grupos de poder. Max Weber lo describió muy ampliamente en las investigaciones que hizo sobre el caso mexicano. Y esto lo vivimos, quizás estamos educados en este principio de las cuotas de los grupos poderosos para mantener el equilibrio en los gobiernos. Cuando se rompe con esas cuotas, cuando se genera un cambio verdaderamente de fondo, surgen pues todos estos asuntos. A mí me preocupa, este es un programa que estamos grabando el viernes 24 de febrero, lo aclaro por si algo pasara entre el día que salga al aire y lo que estamos diciendo. Los mensajes de las personas que quieren llegar al poder. En la aldea y en el ámbito nacional, en los dos. de todos los partidos, de todos los movimientos, de Morena, del PAN, del PRI, del PUB, del que quieras. Me preocupa que a partir del día 1 de marzo y alrededor del 8 de marzo, fundamentalmente, vendrán mensajes, van a saturarnos las redes sociales con el listón del color, con la frase, con la foto, con la cercanía con la viejita, todas estas cosas que son verdaderamente tristes, porque no contribuyen a nada más que a elevar el nivel de conocimiento del protagonista de la política. ¿Qué esperas tú? ¿Qué mensaje te gustaría oír? ¿Qué actitud, qué ejemplo a seguir de quien quiere gobernar, quien quiere ser presidente, presidenta, al margen de los partidos? Mira, Jesús Manuel, a mí lo que me gustaría es exactamente a la inversa, que salieran las mujeres a decir, qué buena diputada, qué buena regidora, qué buena diputada federal, qué buena senadora, que sea al revés, o sea, que la gente, esa es una democracia, cuando la gente te reconoce, cuando la gente dice, trabajaste a favor mío, ¿no? Hombres y mujeres, pero bueno, específicamente las mujeres. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a estar saturados de monitos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las acciones que hacen los gobiernos en todos los niveles, creo que deben ser fundamentales. No es el 8 de marzo, tiene que ser los 365 días del año. Creo que están en deuda todos los gobiernos, incluyendo el de la presidencia de la República. Están en deuda. Creo que yo soy de Morena y he participado desde un inicio en el movimiento. Creo que hay una gran deuda, ¿no? Pero de todos los partidos. Hay una gran deuda y siempre se nos va dando a cuentagotas las cosas. Creo que la paridad no solamente se refleja en que tú pongas a una presidenta municipal como candidata o a un hombre, o a la gubernatura una mujer o a un hombre. La paridad significa mucho más que eso. Significa que creas, que estés consciente, que asumas responsabilidades, que tu política sea para hombres y mujeres. Y bueno, obviamente más para las mujeres, porque tenemos muchos temas que ahí están los feminicidios, que en vez de disminuir, aumentan, ¿no? Y el caso de Puebla es notable. Es correcto. Creo que no hay políticas ni presupuestos, porque para hacer una política tienes que tener presupuesto. Si no hay presupuesto para las políticas hacia las mujeres, obviamente no hay avances, porque no basta con hacer talleres y yo te lo digo porque ya pasé por una administración, no basta con hacer talleres X en la administración pública. Tienen que haber políticas más profundas de difusión, de difusión constante. Cuando yo estuve en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, hicimos 2 campañas en los paraderos de los autobuses, que literalmente pasó sin pena ni gloria. Y pasó sin pena ni gloria porque teníamos al gobernador constantemente, ¿sí?, atrás de nosotros y negándonos la posibilidad de que los medios difundieran la política que estábamos haciendo. Creo que ahí hay, por ejemplo, algo de lo que hay que hablar, de lo que hay que decir, que pasó en la administración pasada, la persecución política del fuego amigo de un gobernador, y lo voy a decir entre comillas, del mismo partido político. Entonces, creo que... Pues sí, porque... Fritz Glogner siempre lo ha puesto en duda. Yo estoy de acuerdo con Fritz, ¿no? Porque la verdad es que es increíble, increíble que eso suceda, ¿no? Porque no fue una persecución nada más a Claudia Rivera Vivanco, después persiguió a muchos de sus funcionarios que están en, algunos tienen procesos, ¿no? Es increíble eso. ¿Por qué? Porque el cacicazgo ahí se vio completamente reflejado. Nosotros hablamos del cacicazgo de Moreno Valle, pero pues el que se acabó de morir, perdón, también lo ejercía. Creo que no debemos ya de permitir eso. No debemos permitir los cacicazgos políticos. Tenemos que tener hombres y mujeres frescos en la política, comprometidos con los hombres, con las mujeres. Creo que la política tiene que cambiar. Estoy convencida que tiene que cambiar. Me preguntó a alguien, una amiga periodista, que insiste en que le dé una entrevista, y le digo, pero ¿cómo yo voy a dar una entrevista si yo me he dedicado toda la vida a hacer las entrevistas? ¿Yo qué voy a decir? Es una tontería, bueno, se ríe mucho. Y me dice, pero nada más dime una cosa. Para ti, ¿quién ha sido el mejor gobernador de Puebla? Y yo le dije, pregúntame quién ha sido el peor. Pregúntame quién ha sido el menos malo. Porque yo no creo que haya uno que puedas decir que es el mejor. Como hombre, como ciudadano, como periodista, al margen de los negocios que pude haber hecho, tenido en tiempos recientes o pasados o hace muchos años, a mí me cerraron muchos negocios en un sexenio. Persiguieron a mis socios en aquel momento. Al margen de eso, ¿quién podría salvarse de la crítica de haber contribuido algo más al tema de la paridad, la equidad de género, la no violencia en el discurso, en el actuar contra las mujeres, el que buscó las políticas públicas más cercanas a beneficiar a la sociedad de manera integral, hombre, mujer, mujer, hombre, niñas, niños, etcétera? ¿Tienes a alguien, te brinca alguien en la cabeza en el momento que te hago esta reflexión? ¿Pensaste en alguien? En mí. Porque, es que no lo encuentro, o sea, yo le busqué por todos lados y me citaban, es que fulano de tal creó el instituto. A ver, pero ¿por qué lo creó? Pues porque estaba de moda, porque para estar dentro, para poder seguir escalando, había que crear algo para tener a las mujeres de tu lado. Yo te digo que pensé en mí porque, mira, te voy a decir, o sea, yo puedo criticar a muchos presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, en fin. Pero yo también vengo de un movimiento que asume la autocrítica, ¿no? Entonces yo te digo en mí. ¿Por qué? Porque ya después de un año y pico de haber salido de la administración, cuando fui secretaria de Gobernación y cuando también fui secretaria para la Igualdad Sustantiva, te das cuenta de qué errores cometiste, cómo los cometiste. Si tú no haces ese ejercicio de decir en dónde fallé, con quién fallé, a quién le di mi confianza, a quién me la defraudó, quién me dio su confianza y yo la defraudé, porque eso sucede, Jesús Manuel, en la política, en la administración. Yo creo que hay que ser sensatos, hay que pensar precisamente en eso. Yo cuando fui secretaria de Gobernación hice cosas buenas, pero también cometí errores. Errores no graves, pero errores. Y creo que uno tiene que tener la dignidad, ¿no? Para decir, ¿sí? Esta soy yo, ¿sí? Esta soy yo con mis aciertos y con mis errores, porque en la política también uno comete errores. Entonces, creo que a los gobernantes de todos los niveles les sobra soberbia, ¿no? Y creo que ese es un mal también que aqueja a los políticos. La soberbia, literal, se suben en un ladrillo y creen que ellos hacen todo. Creen que inventaron el hilo negro. Y no, Jesús Manuel, nadie inventa el hilo negro. Hay políticas que ya se han experimentado, que son fructíferas y que hay que continuarlas. Pero hay otras políticas que hay que desecharlas. So, uno tiene que tener esa capacidad de decir y de reconocer en tu antecesor las cosas positivas y las cosas negativas. Y uno mismo, como funcionario, tiene que reconocer lo bien que hiciste y lo mal que hiciste. Creo que eso nos ayudaría a que la sociedad también, ¿sí?, los ciudadanos comunes y corrientes acepten también cuáles son sus aciertos y cuáles son sus errores. Porque los ciudadanos también son cómplices de muchas cosas. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Uno de los temas que yo sé que es muy trillado, pero que está en el fondo del asunto, pues es la corrupción. Yo he visto gente como la paga la patrulla porque cometió infracción y se tardan ahí horas negociando para que no se le levante la infracción, en fin. Por eso digo, pongo el ejemplo más trillado, pero sigue sucediendo. Entonces creo que construir una ciudadanía en donde exijas tus derechos. ¿Cuáles son tus derechos? Que todo lo que el ayuntamiento o el gobierno estatal o el gobierno federal inviertan en programas se cumplan. ¿Para beneficio de quién? De la población. Punto. Porque el dinero que ejercen todos los gobiernos es dinero de la población, ¿sí?, que se paga a través de los impuestos, obviamente, ¿no? Sí, sí. Muchos feminicidios, de hecho, van en aumento. Estadísticamente, México es uno de los países con porcentajes más elevados en el mundo de feminicidios. Y Puebla, por desgracia, está entre las entidades con porcentajes muy altos en el orden nacional. ¿Por qué hay feminicidios? Porque hay odio. ¿Perdón? Hay odio. Porque hay odio, Jesús Manuel. ¿Pero hay odio contra la mujer? Hay odio hacia las mujeres. ¿Por qué? Literal, hay odio hacia las mujeres. Mira, antier, el novio apuñaló en el campus de Tehuacán a una chica de la UAP, ¿no? 14 puñaladas. Perdón, es un novio, ¿sí? Y es un novio creyendo que era su dueño, que le pertenecía, ¿sí? Ese amor supuesto se convierte, ¿sí?, ese amor que él le profesaba, lo convirtió en tú eres de mi propiedad. Y como eres de mi propiedad, yo puedo hacer lo que quiera contigo, incluido darte 14 puñaladas. O sea, es odio, Jesús Manuel. Es un odio que históricamente, por milenios, ¿sí?, se ha ejercido en contra de las mujeres. O sea, creer que las mujeres, ¿sí?, somos propiedad de los varones, creo que ahí está el error fundamental. Porque los hombres están ejerciendo el poder sobre nosotras. Por esta historia milenaria, lo vemos en los países orientales, en los países musulmanes, digamos que son los ejemplos extremos. No vayas tan lejos, aquí en el Aguacate, cruzando al Sequillo. Sí, así es. Se dan muchos casos, no vayas lejos, en Lomas, en Angelópolis. Es correcto, así es. Ve cómo tratan como esclavas a las mujeres, los maridos que salen en... Bueno, ya no hay páginas de sociales como antes, pero esos que salían junto al venerable fulano y al honorable sutano, y que en el fondo todos sabíamos que eran los golpeadores de sus mujeres, ¿no? Así es, mira, porque te iba yo a relacionar el odio que se tiene hacia las mujeres, que se traslada al odio social. El odio social lo vivimos constantemente. Voy a poner ejemplo. El presidente municipal dice, Eduardo Rivera Pérez, dice, no saquen raja política de lo de género García Luna. Perdón. O sea, ellos han sacado raja política todo el tiempo. Y ahí es cuando se hace el odio, ¿viste? Yo he revisado. Te voy a poner otro ejemplo para quitar a Eduardo Rivera Pérez. Camila Vallejo, ¿sí? En Chile, en la nueva administración. Al día siguiente de que toma posesión, dice, voy a dar mi primera rueda de prensa, ¿verdad? Ustedes, como vieron la toma de posesión, los leo en Twitter, ¿no? Y empiezo a leer, yo digo, ¿qué es esto? Los mismos argumentos que utilizaron en contra de Claudia Rivera, que utilizan en contra de Claudia Sheinbaum, que utilizan en contra de todas las mujeres, ¿sí? Los mismos que sus mamás. ¿Tú qué haces? Vete a tu casa, no sirves, vete a atender a tus hijos, porque ella tiene una niña, atiende a tu esposo. Bueno, te estoy diciendo los más leves. Había unas cosas ofensivas. Y es en Chile, y es en Puebla, y es en cualquier parte del mundo, es en Nueva Zelanda. Por eso dimitió la presidenta. Porque hay un discurso de odio en contra de las mujeres. Y ese discurso de odio lo ejercen mujeres y hombres, ¿sí? Porque es una forma de pensar. Es una forma de pensar cuando no te conviene la situación política. Y en este país, por ejemplo, Acción Nacional, al Revolucionario Institucional, no les conviene la política de Morena. Y como no les conviene, entonces generan una serie de sentimientos de odio. No digo que en Morena no se ve, porque Morena, yo he leído también algunos que yo digo, ¿por qué lo hacen? No lo hagan. Es contribuir precisamente a este odio machista, ¿no?, que se ejerce en la sociedad. Es reproducir el machismo, porque en el centro está: yo soy dueño. ¿De qué soy dueño? De las mujeres. Soy dueño del presupuesto. Soy dueño de las políticas, de las mujeres que hacen política. Soy dueño, o sea, es esta idea, ¿sí?, de poder, de que yo soy el dueño, yo controlo, yo digo, yo manejo por debajo de la mesa, hago negociaciones. O sea, de veras que es increíble. Por ejemplo, el caso de García Luna, ¿no? El caso de García Luna, sale de Acción Nacional a decir que no militaba. Pues no, pero estuvo bajo el mando, ¿sí?, de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y estar bajo el mando de una administración como es la presidencia de la República es acatar la política pública que tienes en materia de seguridad, ¿sí? Imagínate si yo no hubiera acatado la política de Claudia Rivera Vivanco. Hombre, pues, si no la voy a acatar, me salgo de la administración. ¿Sí me entiendes? O sea, aunque yo no hubiera sido militante, o sea, ¿cómo es posible que hoy se diga, ¿sí?, que no era de Acción Nacional? No importa, estás en un gobierno, representas un gobierno con una ideología que, por cierto, sí, ya hoy vuelven a hablar de ideologías, pero hace algunos años, recordarás en algunos programas que tuvimos, que todo el mundo decía, no hay ideologías, se acabó la ideología. No, tan no se ha acabado que ahí está el odio, ¿sí?, que es parte de la ideología. Pensaba ahora que mencionabas lo de García Luna, la enorme influencia que tuvo García Luna en Puebla. Así es. En el sexenio de Rafael Moreno Valle. Así es, porque hay una colusión en todos los órdenes de gobierno anteriores. México vivirá dentro de unos meses el proceso de elecciones. Morena, dentro de sus aspirantes más importantes, tiene a una mujer. Puebla también vivirá lo mismo. Y cuando leo lo que publican en las redes sociales los aspirantes, me recuerda mucho el pasado. La forma de comunicar, de ganar espacio, cuando venías en el Boulevard 5 de Mayo y de repente te rebasaba por la izquierda Mario Riestra y más adelante te topabas con Jorge Aguilar Chedraui, o de pronto se daba un frenón Tony Gali. Estoy hablando de los anuncios que ponían en las partes traseras de los autobuses, pero me recuerda esta parte de los espectaculares de hoy día con los twitters, las redes sociales, todo esto es. Se repiten, y feliz cumpleaños a fulano, y feliz santo a sutano, y felicidades a don fulano, y a don sutano, etcétera. Y casi, estoy hablando de dos de los personajes, Nacho Mier y Alejandro, Morenacho y Armentalitio, ¿no? creo que es como ya les bautizaron de alguna manera. Y me pregunto, ¿por qué Morena no está incluyendo seriamente a una mujer? ¿No hay mujeres en Morena? Claro que sí. Claro, pero me pongo a pensar por qué Morena, que tú militas en Morena, yo no. Ahora, ya milito en Morena. Yo no, pero yo voté por López Obrador, eso lo sabe todo el mundo, vamos. Que no estoy de acuerdo quizá hoy día con algunas de sus cosas, también es cierto, yo creo que todos, ¿no? En términos generales. Pero me preocupa que solamente Morena se ocupe de dos expriistas connotados que están buscando ser gobernadores. Me preocupa que haya un PRI que no es ni revolucionario, menos institucional, sino más bien una franquicia donde se han empoderado dos o tres personajes, por cierto, no nacidos en Puebla, dos de Oaxaca y una de Tlaxcala. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Mira, Jesús Manuel, primero, para claro, siempre he pertenecido al movimiento de Morena, por eso me asumo como un militante de Morena, no afiliada a Morena, pero como militante de Morena. Coincido. También tengo críticas como tú, yo voté por López Obrador y también le tengo críticas, porque una vez que te vuelves crítico, no puedes dejar de ser crítico, la verdad. Te criticas hasta a ti mismo. Y con todo respeto, yo les admiro mucho al presidente, ha hecho cosas muy buenas, pero no coincido en otras, y así debe de ser, así debemos de ser los militantes de un movimiento, correcto, los militantes de un partido político. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que ser como borregos? No, yo estoy en contra, yo pienso, actúo, exijo. Y con respecto a la parte de si no hay mujeres en Morena, sí, sí las hay, pero también hay muchos machos, ese es el punto, ¿no? Yo... y lo voy a decir públicamente y sinceramente, y no me importa, ¿sí? No estoy ni con Nacho Mier, ni con Alejandro Mier. No voy a estar con ellos, jamás en la vida. No puedo, aunque ellos se curen y digan que tienen años militando, etcétera, etcétera. La militancia se prueba, Jesús Manuel, se prueba con acciones, ¿sí? Y las acciones que ellos han hecho es reproducción del viejo PRI. Y yo estoy en contra de esas prácticas. Así que no estoy ni con uno ni con otro. Y si alguno de ellos fuera candidato, no voy a votar ni por uno ni por el otro. Así claramente te lo digo. Yo tengo mis convicciones muy claras, muy firmes. Sí creo que debe de haber un militante, hombre o mujer, que sea de Morena, que lleve efectivamente los principios de Morena, porque se está construyendo, se está tratando de hacer una transformación en la vida pública del país, que es la 4T. Entonces, si se está haciendo eso, pues entonces tienes que elegir a tus mejores cuadros que lleven los principios que estás impulsando en el país. De lo contrario, pues es más de lo mismo, las viejas prácticas, ¿no? Las cuales hemos combatido. Yo entiendo que el pragmatismo político y que muchos se vengan ahora a Morena porque hay una mudanza terrible nuevamente de expriistas, ex-morenovallistas, etcétera, etcétera, a Morena. No se cambia tan fácilmente, Jesús Manuel. No se cambia. Son años y años de pensar a un país y una transformación. Y tú llegas de repente y dices, ya soy de Morena, ajá, ¿con base en qué? No es porque yo diga que se les haga un examen, pues no, pero oye, las prácticas que han tenido y que tienen no son propias de Morena. Creo que el pragmatismo político ha tocado a Morena y creo que Morena debería de corregir ese pragmatismo político. Yo entiendo. Entiendo lo que son las elecciones, entiendo cómo hay que negociar, entiendo mucho más ahora de lo que hace algunos años. Pero creo que no es correcto. Creo que no debe de ser así. Creo que cuando ves los discursos, te recomiendo que nada más por curiosidad hoy te metas a las cuentas de Twitter de estos dos personajes y de algunos de los que los siguen, de los colaboradores. Vas a encontrar una similitud en todo, como si alguien estuviera dirigiendo las dos campañas, es el mismo despacho. En el fondo estaremos viviendo una transición en Puebla para recuperar al viejo PRI con otro nombre, con otros colores. Y con las mismas caras. Pero con las mismas caras. Como este juego de máscaras, ahora que estamos en Cuaresma, el carnaval, el pasado martes de carnaval, donde todo el mundo le daba rienda suelta a sus deseos y se tapaba la cara con una máscara para que no supieran quién era. Pero todo el mundo sabía quién era. Así es. En este caso, creo que nos toca a los de nuestra generación decir lo que sabemos, ¿no? O sea, es una responsabilidad histórica, pienso, a lo mejor no, pero es una responsabilidad histórica hacer los señalamientos, decir, yo oigo a uno, yo oigo a otro, y es el viejo PRI. Y los que votamos por López Obrador en su momento, votamos porque se fuera el viejo PRI. Así es. Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que no debemos ya de permitir esto. Se criticó mucho a los chapulines en el pasado y hoy los tenemos brincando de un partido a otro, ¿no? Es increíble. Por eso te digo que es el interés individual el que los lleva a eso. No es el interés colectivo. No es el colectivo. No es el colectivo. Es puramente interés individual de figurar, de enriquecerse, porque también lo hacen, ¿no? Y creo que ya no es correcta esa práctica. Creo que tenemos que cambiar eso, ¿no? Decir basta, ¿no? En algún programa tuyo, hace mucho tiempo, estábamos conversando y yo puse el ejemplo de estos diezmos que se recibían, que bueno, supongo que se siguen recibiendo en algunas partes, ¿no? Si tú ves el Producto Interno Bruto, ¿no? Y le quitas el 10% de los moches, pues imagínate nada más, por eso la política es un negocio, ¿no? Y creo que la política debe dejar de ser un negocio. Me voy a quedar con esa frase. Creo que a fin de cuentas el tema es que la política se ha convertido en un verdadero negocio. Así es una casa de bolsa, donde metes dinero, compras acciones, juegas a los numeritos, cuando está arriba vendes, cuando está barato compras. Esa es la política. Así es. Sobre todo la local. Sí, la aldeana. La aldeana. Y creo que eso es lo que se debe acabar. López Obrador lo ha hecho, lo ha intentado, ¿no? Creo que esa es la política correcta, ¿no? En eso coincido con él. Mi querida Cata, es un honor, es un placer saludarte, verte, oírte, escuchar tus reflexiones. Ya levántame el castigo. Ya no me olvides, ya sácame de la lista negra. No, jamás has estado en la lista negra. Cuando eras funcionaria, decía yo, ahora sí ya la perdimos a doña Cata, no podemos hablar con ella nunca, caray. Pero permíteme que te moleste de vez en cuando. Por supuesto. Estas reflexiones, claro que sí. Que no son a favor de alguien en concreto ni en contra de alguien en concreto, sino son reflexiones de vida, de la experiencia que se ha tenido a lo largo de tantos años. Así es correcto. Cuando quieras, Jesús Manuel, ya sabes que... Me acuerdo de ese programa histórico cuyo cassette no sé dónde demonios quedó. Por ahí está guardado, va a aparecer algún día, con López Zavala, hoy privado de su libertad, siempre privado de la inteligencia, y del que hoy es magistrado, propuesto por Rafael Moreno Valle, Grajales era. Ajá. ¿No? Sí. Roberto Grajales. Ay, sí, qué programa. Con la famosa pregunta de: si fueras diputado, ¿reformarías la ley del talión? Sí, qué pena. O la ley de Herodes. Y las respuestas fueron de colección. Sí. De colección. Qué barbaridad, qué programa. Querida Cata, te mando un abrazo. Saludos a don Francisco. Claro que sí. Que también tiene tiempo que no lo veo. Como siempre, mis respetos a la familia Vélez. Pérez. Por supuesto, Pérez. Y por supuesto, Pérez. No, gracias, Jesús Manuel. Te mando un abrazo. Muchas placer gracias. Haber estado contigo. Gracias. Hasta luego. Gracias, doña Cata. Bye. Buen día. Hola, señor. Aquí estamos con ustedes en este jueves, ya 2 de marzo, en medio de muchas noticias, de muchos temas. Le he dedicado desde ayer miércoles al asunto de la violencia contra la mujer, varias entrevistas que ya las irán viendo. Y bueno, pues hay muchos temas, pero como siempre ustedes tienen la palabra en el inicio y vamos desahogando la agenda, que me imagino que estará hoy bastante salpicada de temas. Aida Manso, buenos días. Ay, perdón. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Empezamos? Empezamos, estamos ya. Ya, empezamos con tema, digo. Bueno, el tema que yo quiero tocar ahora no es precisamente que sea algo nuevo, pero me parece que hay que darle más difusión porque creo que poco se conoce. Y esto tiene que ver con la posibilidad que existe ya en varios estados de que a la hora que vas a registrar a un bebé le puedas poner el apellido materno o paterno. Cosa que pues antes por ley era el apellido paterno y pensar que pudiera existir esta posibilidad, ¿no? Esto llama la atención porque fue a partir del 2014 que una pareja, no sé si saben un poco la historia, que una pareja que tuvo mellizas, pero estaban muy graves, pesaban 1 kilo, una cosa así muy, muy, muy terrible, ¿no? Fueron a registrarlas por la premura de que pues no sabían si iban a sobrevivir o no, y resulta que les piden que se inviertan los apellidos, que primero se ponga el de la madre y luego el del padre, ¿no? En ese momento les niegan la posibilidad y posteriormente se amparan, o sea, terminan haciéndolo como se les pide, de acuerdo, creo que es el artículo 58 del Código Civil. Entonces lo hacen como está la práctica común desde el patriarcado que vivimos y a partir de ahí se inconforman, meten un amparo y entonces empieza ya toda esta discusión. El asunto, para no hacerlo largo, es que ya en la actualidad varios estados tienen esa opción, nada más con una limitante, que si tú le pones los apellidos maternos al primer hijo, y tienes otro hijo, debes continuarlo con el segundo o el tercero para evitar confusiones, ¿no? Y también ahora existe la posibilidad de que cualquier persona a partir de los 18 años, él mismo vaya y pida que se le cambien los apellidos, que se invierta el materno por el paterno. Entonces creo que son cosas interesantes que hay que destacar, ¿no? Sí, este era mi comentario. Creo que es interesante, no sé cómo lo vean. Pues no sé, yo vivo en otro país, en otra época, en otra sociedad. Bueno, Puebla todavía no lo tiene, por eso no. Vives en otro estado. Normalmente, digo yo, los padres le dan el apellido a los hijos. Tradicionalmente, el primero es el del papá y el segundo es el de la mamá, por lo menos en el sistema jurídico derivado de los latinos. Uh-huh. En el inglés, la mujer pierde el apellido. Uh-huh. Así es. Y adopta el apellido del hombre. Hoy día, conozco casos, hay personas que se quitaron el apellido del padre porque el padre fue un tal por cual. O porque, pues porque quisieron, porque no están de acuerdo. Entonces dijeron, yo, ese señor me dio parte de la vida, pero yo, mi apellido es el de mi madre. Y lo hacen, y hay un procedimiento jurídico que en Puebla, por lo menos, sí sé que funciona. Lo que no sé es si cambiándoselo uno se lo tienen que cambiar todos los hijos. O cada uno. Es la limitante que es. Es un poco como la cuestión de la ley trans que comentábamos, de los no binarios. Este tema de tengo cuerpo de hombre, pero realmente no soy hombre, o tengo cuerpo de mujer, pero realmente no soy mujer. Y eso no tiene que ver con la sexualidad, sino tiene que ver con lo que el médico dijo cuando nací. ¿Es niño o es niña? ¿Es niño porque tiene un pene o es niña porque no lo tiene? ¿No? Yeah. Es así de simple, vamos. A lo mejor suena peyorativo, pero así va. Pero ahora con aquí el asunto es para que no haya Pérez Martínez, Martínez Pérez. Pero... del mismo papá y mamá. Porque cuando son de diferente padre, pues entonces sí va a haber diferente apellido en los hijos, ¿no? Más que nada es por eso, pero tampoco es algo que... Me figura que es como la teoría de conjuntos, los que son iguales en un conjunto, los que no son iguales en otro conjunto. No sé. Es muy enredado esto, es muy enredado, la verdad, que cada quien tenga un apellido diferente siendo de la misma familia o de los mismos padres, pues yo no sé. La verdad es que... es como... me abstengo. Como decía, la condición es de que todos tengan el mismo apellido. Si empiezan por el de la mamá, que todos los hijos que vengan. Pero ¿y si los otros no lo quieren? Bueno, pero la cuestión aquí es que son pequeños. No. Son pequeñitos y ahí deciden, mamá y papá deciden, ¿no? Aquí yo lo que me preguntaría es, bueno, ¿qué trascendencia tendría el hecho de que ahora en alguna familia llevaran primero el apellido de la mamá? O sea, ¿cuál es la trascendencia? ¿Cuál es el efecto familiar o social, si tiene algún sentido, o es el sentido que la pareja le quiere dar? Y yo diría, ¿y para qué? O sea, no me parece mala idea, porque ciertamente la costumbre derivada, claro, que del patriarcado es el hombre, ya lo sabemos, pero si ahora fuese el de la mujer, ¿cuál sería la trascendencia? Es lo que yo me preguntaría, porque yo no tengo ningún problema, ¿no? Tiene todo un sentido, Linto, es para evitar la discriminación hacia la mujer y verla en un ámbito menos poderoso, porque era el poder lo tenía el padre, por lo tanto el apellido que se heredaba era el del padre, el del poder, ¿no? Y es una forma de llevar la igualdad ante esta desigualdad que se está viviendo en este sistema patriarcal que todavía existe, ¿no? Sí. Fíjate, me acordé de este caso y ahorita lo busqué y dice, se registra a niña con primer apellido materno en Puebla en 2015-2016 de nombre Amelie, de 2 años 4 meses. Entonces la mamá cambia el apellido del padre por el de ella, gana este primer juicio y obviamente se gana ahora la decisión de que los hijos puedan llevar el apellido de la mamá y no como tradicionalmente del padre. Obviamente esto va pues al gusto, pero Puebla sí ya lo contempla. Y a nivel nacional es el primer caso. Entonces, recuerdo esto porque efectivamente llama mucho la atención. Tradicionalmente decimos, pues debe llevar el apellido del padre. Yo creo que es bueno como saber de cuál es tu procedencia, porque en nuestro México, y yo creo que a nivel mundial, pues los papás han tenido diversos hijos y por lo menos identificamos de qué Gómez eres tú, ¿no? Y entonces vas al origen. Eso es muy poblano. Ajá. Por eso lo dije personal, ¿verdad? Para que no ustedes están... no herir a nadie. Y entonces, eso se da en esa clasificación, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántos hijos tuvo este hombre y por dónde? Si llevan el mismo apellido, pues obviamente sabemos cuál es su procedencia. Cuando viene ya el cambio del apellido de la mamá, pues ahora sí ya no sabemos quién fue el padre, ¿no? Y respeto la decisión de las mujeres. Yo creo que es importante la decisión y no cambiar cuando tenga yo 18 años mi apellido, porque entonces yo tengo una historia desde el acta de nacimiento, pasa mi historia a través del preescolar, de la primaria, y obviamente hay que cambiar muchos papeles. Por eso es que la decisión tiene que ser determinante desde que nace el niño y no estarlo cambiando. Es muy trascendente esto. A ver. Se me hace muy interesante. ¿Eh? Muy interesante. Se me hace muy interesante porque estaba pensando ahorita que hoy decías, Sara, como muy lejos, como muy no sé qué pasó. Ah, sí. ¿Ustedes me escuchan bien, Sara y Víctor? Sí, es que no sé si mi computadora a lo mejor... Yo creo que es... le subí todo, sí, pero... Sí, te escuchamos bien. A ti te escuchamos bien. Bueno, yo te escucho bien. Y también a Víctor y a... Pero comentaba que me parece interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar si el papá o la mamá cuál de los dos es más importante en nuestras vidas, y curiosamente, a nivel general, digamos que el promedio, la mamá es más importante que el papá. Por ejemplo, voy a decir una tontería, pero bueno, como que muestra un poquito esto. Una mentada de jefecita duele, claro. Y no existe una mentada de padre. Y si alguien me lo dijera, me daría risa. Pero si alguien me recuerda a mi Santísima, eso sí duele. Entonces, en nuestra vida, la madre es muy importante. Y sin embargo, en cuestiones, por ejemplo, como el manejo de los apellidos, la mujer su apellido tiende a desvanecerse. Pero yo pregunto, aunque lleve a una mujer el apellido primero de mamá, ¿eso la hace más visible? O sea, a nivel simbólico, vamos a ponerlo así, a nivel simbólico, bueno, la mujer en ese momento como género se hace más presente en ese instante y cuando pronuncie su apellido. Pero en la práctica, yo creo que es ella la que va a determinar o influenciar su presencia como mujer, como género, pues con su vida misma, con sus acciones, ¿no? Ciertamente yo no tendría ningún problema en tener, por ejemplo, que sea yo Pérez Montiel, que Montiel Pérez, no tendría ningún problema, ¿no? Sin embargo, bueno, si la intención es, como dicen ahora en el argot, visibilizar más a la mujer, bueno, me parece correcto, ¿no? Porque sí es una acción más para dignificar más al género femenino, me parece correctísimo. Y yo no me parece mala idea que ahora se empezara a manejar primero el apellido de la mujer. Yo lo que me pregunto es, ok, ¿y qué va a pasar? Bueno, pues sería cosa de ver con el tiempo qué es lo que ocurriría, ¿no? Oye, psicológicamente, ¿qué es lo que sucede? Y en esto de terapia familiar, y que ahora se da, si tú eres el número 1 o el número 5, si tú fuiste el que nació después de un aborto, y entonces ya no fuiste el número 1, sino eres el número 2. Esta línea de psicología que se está manejando muy fuerte, porque esto trasciende. El decir, ¿yo qué soy en esta parte de la historia? ¿Con un apellido o con otro apellido? ¿Cómo se mueve psicológicamente en esta posición? No sé si te refieras a que últimamente ha cobrado un cierto interés y relevancia una práctica terapéutica que se llama constelaciones familiares. Eso iba yo a decir, me la ganaste. Ah, pues mira, nos comunicamos telepáticamente. Entonces, en el tema de las constelaciones familiares, con el cual yo tengo ciertas dudas por ahí, ciertos asegúnes, no soy experto en eso, ciertamente para ellos sí pudiese afectar el lugar que ocupo en el orden en el que estoy, en el orden de la familia, porque para ellos hay un orden donde la presencia del padre es muy importante, hay que asimilarla, hay que tomarla, porque es una figura fundamental. La autoridad, en este caso, en las constelaciones es, la autoridad del padre es muy importante. Entonces, yo creo que eso va a ser determinado, querido Víctor, con la dinámica de la familia. Porque puede ser que en un segundo lugar ya no fui tan importante, pero no importa si la dinámica de la familia es nutricia, como dicen también en algunos ámbitos, si es buena, si hay cariño, si se ha generado, como llaman otros, un apego seguro, buenos vínculos con la mamá, con el papá, no importa el lugar que tenga, ¿eh? No importa, porque si es una familia donde todos son tratados, digamos, de la misma manera, con las mismas oportunidades, según sea la época en que están viviendo, yo creo que no hay problema. El problema es cuando los papás sí hacen diferencia con los hijos. Por ejemplo, las familias más tradicionales, el hijo, el primero, es el que tiene ciertos derechos, y eso es una herencia judeocristiana de, hay que llamar primero que nace, el primogénito, ¿no? Entonces tiene, desde la Biblia está eso, el primogénito es el que tiene, todos los derechos. Eso sí, imagínate el último, ¿no? El de en medio, para algunas teorías psicológicas y alguna práctica, el de en medio vive una situación complicada ante la importancia del primero o del segundo. Yo que soy el tercero, el cuarto y el quinto también fueron tratados de otra manera. Híjole, de en medio le dicen el niño sándwich luego, ¿no? Sí hay cierta diferencia, y eso es lo que amuela, ¿no? El trato, quiero decir, que se genera en la misma dinámica, diría yo mejor, que se genera en la familia y que puede estar afectando, eso es lo que podría estar determinando pues su estado psicoemocional. Y como bien dices, esto no es nada nuevo, esto viene desde la historia, ¿no? Desde el primer hijo, pero también sí, acuérdense de Alfred Adler, un autor muy, muy viejo, contemporáneo de la época de Freud, que él hablaba ya mucho de qué pasaba con el lugar que tenía cada uno de los hijos y cómo tenía que ver el trato con el papá y la mamá, porque el primero, para empezar, no tiene hermanos, el segundo ya tiene otra relación, porque ya tiene una relación con un hermano. Entonces, todo esto va dependiendo mucho de la situación familiar, como se vaya dando, pero esto es mucho antes de las constelaciones, ¿no? Sí tiene mucha importancia, ¿no? Fíjate que acabo de escuchar, perdóname, por último, bueno. No me han dejado. Nos va a cambiar de tema. No cambies de tema. Yo no voy a cambiar de tema, pero también tengo un punto de vista sobre lo que están diciendo. Ustedes lo están analizando bajo la óptica de la psicología, o sea, hay una carga más de juicio de las ciencias que ustedes manejan. Yo conozco a muchos amigos que tienen los apellidos de la mamá, o sea, se apellidan como la mamá, no tienen el apellido del papá. ¿Por qué? Porque no supieron quién fue el papá. Claro. Exacto. Conozco a muchas personas, bueno, menos, que tienen el apellido del abuelo, no del papá, sino del abuelo materno. También. ¿Sí? Y se repite el de la mamá. Entonces pueden ser Hernández, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. O sea, lleva los dos apellidos, y cuando les pregunto, oye, ¿qué? No, es que yo llevo el apellido de mi abuelo, porque mi abuelo fue como mi padre, porque mi padre abandonó a mi madre, punto. Claro. Veo eso, y luego veo la parte histórica, la composición de la estructura social en función de, ¿y tú de qué Gómez eres? ¿Y tú de qué, de qué Pérez eres? ¿De qué Ramírez eres? ¿De qué Sánchez eres? Y les voy a contar una historia. Hubo un caso muy famoso de una señora muy importante en la sociedad poblana en la mitad del siglo pasado, cuando gobernaba Ávila Camacho, que se hizo muy famosa y se hizo muy poderosa porque manejaba la información de la sociedad poblana con una reserva tremenda. Si tú querías ser alguien en la sociedad, tenías que ser avalado por aquella señora. Porque esa señora se sabía la vida, milagros, historias de familia de todas las personas que componían a la clase que se consideraba elitista, el baile de debutantes de la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? O las damas de la sociedad fulana de tal, o las componentes de la romería mengana de tal, en el parque fulano de tal. Entonces esta señora tomó mucho poder y un día tuvo un hijo y nunca se supo quién fue el padre. Ok. Nunca se supo. Y el hijo, creo que ya murió, el hijo recibió los apellidos de la madre. Y la sociedad poblana tan crítica, tan severa en los juicios, en el chisme, jamás se atrevió a cuestionar ni a decir nada sobre los apellidos que llevaba el hijo, que eran similares a los de la mamá. Órale. ¿Por qué? Por el poder que la señora tenía sobre la historia de las familias poblanas. Era muy común que la gente se preguntara, y sobre todo en las columnas de sociales del siglo pasado, Vivi García Barna, Humberto Ferniza, etcétera, donde salía doña Aída Manso, de los Manso de Morelia, venidos a Puebla en el año fulano de tal, cuando su padre debutó como empresario ganadero, vendiendo chiquito. Así se narraban las crónicas sociales. Sí, 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 claro. Entonces componían una serie de historias de familia a través de los apellidos. Yo conozco gente que se suprime el apellido en su firma o en su nombre público. O sea, yo podría ser Jesús Manuel H. López, por decir algo. O Víctor podría ser Víctor G. Cortés. Oye, eres G de Gabriel o de G. No, soy Gómez, pero pues, coloquialmente soy Víctor Cortés, porque mi mamá era muy popular en el barrio y era doña Conchita Cortés. Bueno, no sé cómo se llama tu mamá, pero por decir algo. Sí, sí, no, sí era Conchita. Esto, sí, de veras se llamaba así. Sí. Ah, es curioso. Pero, o sea, todas estas cosas eran de parte de una sociedad decimonónica, donde para ser alguien, para tener un espacio en la mesa, tener un espacio en la iglesia, tener un espacio en las reuniones sociales, en las invitaciones a los cumpleaños, a los santos, al baile de debutantes de la Cruz Roja, que era muy importante, había que ser hijo de alguien. Y esto es muy español. Es lo que te iba a decir, que muy si esto venía de tradición. Entonces, en Puebla tenemos esta impronta. Sí. Ahora, a mí me preocupa no que se cambien el apellido, me preocupa que oculten realmente de dónde vienen, porque las personas, los amigos que yo tengo que se apellidan igual que su mamá, de pronto sufren porque dicen, yo no sé quién fue mi padre. Y ahí hay un asunto donde entra lo que decía Polito. Es todo un tema ese, ¿eh? Y todo ese rollo. Sí, sí. Eso creo que... O les pongo otro caso. No puedo dar nombres, pero es para novelarlo. El chavo adoptado que se enteró de que era adoptado cuando murió su papá, los papeles donde venía el documento de adopción. El chavo tenía ya bastantes más años. Y entró en una depresión tremenda y se dedicó a las drogas. Y acabó muy mal. Sí, claro. O sea, es que son temas... Nos das muchos temas para tratar. Es que cada uno de ellos es todo un tema de horas, ¿eh? Sí. Fíjate que yo creo que es importante la carga que sigue teniendo el padre sobre los integrantes de la familia. El decir, mi padre es mi padre, ¿no? Sí, pero esto es parte del patriarcado, pregunto. Sí, claro. Es posible. Es la base, ¿no? Sí. Las mujeres que llegan a la cárcel son abandonadas en el 80%. Y los hombres son atendidos por las mujeres y le llevan diario la comida. Claro. ¿Saben ustedes si no hay una carga muy fuerte? ¡Qué fuerte! De veras, ya hay estudios acerca de ello, ¿eh? ¡Qué no estoy fuerte! Esto es real, ¿eh? Lo que dice Víctor. Entonces, dices, oye, mi apellido no me lo quites, porque yo como adulto, tal vez te reproche a mi madre, ¿por qué me quitases el apellido de mi padre? O sea, seguimos teniendo esta carga muy fuerte. Entonces, aquí hay mucho también. No sé si pueda prestar un poco, abundando a lo que decía Jesús Manuel, que nos pueda ayudar a saber de dónde venimos. Sí, o sea, porque la parte de la historia de la familia. Exactamente. A mí me ha surgido últimamente el interés por saber de dónde vengo. O sea, la familia Montiel, cuáles son sus raíces. Si pudiese yo hacer una investigación más profunda, esto me llevaría hasta del otro lado del charco, como decimos, ¿no? Pero siguiendo la línea del apellido. Pero parece ser que hubo por ahí una modificación. Pero si alguien le cambiara el apellido al de la mamá, ahí se corta, porque entonces ahí se pierde. Ya no podría yo saber exactamente de dónde, a menos que se supiera ese evento. Entonces seguiría por el lado de la mamá. ¿Y eso tiene que ver con nuestra identidad? Preguntó. O sea, también sí tiene que ver. Mi personalidad, mi identidad, tengo que saber de dónde vengo. ¿Quién soy? Yo no sé si estoy aquí, ¿por qué estoy acá? No. ¿Por qué no necesariamente, ¿no? ¿Por qué mis abuelos decidieron tener a mis papás? ¿Por qué mis abuelos fueron producto de una huida o una escapada en un tren en la época de la independencia o en la revolución, o qué sé yo? Y de ahí viene mi familia, por decir algo, no tengo la menor idea. Pero esto nos altera. Yo creo que es importante conocer tu historia, saber de dónde vienes, pero eso no tiene nada que ver si el apellido es paterno o materno, porque tú tienes dos raíces, dos familias. Esto que estoy diciendo tiene que ver con el tema que yo traigo. Pero mira, nada más está bien, es que va, o sea, haz de cuenta que Aida me dio el pase a gol. Eso. Ya que estamos conectados. A la sombra de un mezcal. Oye, se las va a poner más difícil. El hijo, uno de los hijos, no es el mismo padre, ¿no? Y lo insertas a la familia. Ay, también conozco casos. También. Sí. Bueno, pero algo, o sea, conozco casos. Esto que tú dices de, en cuanto a la línea donde venimos también de un periodo terrible. Y, por ejemplo, los hijos que fueron casi secuestrados, más bien secuestrados, por ejemplo, de lo que ocurrió en Argentina, ¿sí? A muchas mujeres les quitaron a los bebecitos, ¿sí? Y se los llevaron militares, y ellos los criaron. Yo conozco casos así, ¿sí? Y entonces ellos desesperadamente empezaron, ya cuando fueron grandes, empezaron a buscar sus orígenes, porque se enteraron que sus papás no eran sus papás, y empezaron a darse cuenta que eran hijos que venían con una historia de horror, ¿sí? Porque fueron secuestrados por el papá y los cuidaron ellos, y a sus papás los asesinaron, por ejemplo, los militares. Y eso en las guerras también genera mucha confusión. Entonces, quizá nuestros apellidos tienen tragedias en la historia, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que no afecta tanto en la personalidad, salvo que los eventos sí me perturben por lo que pasó, y entonces venga la pregunta, entonces, ¿quién soy yo? Eso sí generaría un efecto probablemente muy negativo. ¿Quién soy yo entonces? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Por qué me ocultaron? Sí, por ejemplo, que fui adoptado. Yo ahora necesito saber quién fue mi madre, quién fue mi padre. Eso sí. De hecho, fíjense que en la consulta creo que Olinto le debe pasar. Lo primero no lo primero, pero las cosas que preguntamos es, ¿sabes cómo se embarazaron de ti? Para saber si fue planeado o no planeado, todas estas cuestiones, ¿no? Y también la otra pregunta es, ¿cómo se conocieron tus papás? Sí. ¿Y qué opinaron tus abuelos de un lado y del otro, de la relación de tus papás? Entonces, todo esto, ahí es donde está toda la historia de la persona. Por eso es tan importante ir a este origen, ¿no? Para saber cómo se dio toda esta relación en base al problema que ahora trae la persona que va a consulta. Sí, pues de conflicto en general, ¿no? De conflicto en general. Claro, pero estoy diciendo porque como van contigo a la consulta por un problema en específico, también le buscas por ahí mucho la relación, ¿no? Pero sí, en general, Víctor, tienes razón. A ver, tema, Víctor. Ay. Sí, maestro. ¿Acaso yo, maestro? Oye, no, fíjate que yo no sé si solamente es de México. Ah, no, espérate, decir, pero todavía... Perdón, no, ahora no déjame. Ya le diste el orden, la palabra. El orden de los factores no altera el producto. No. Oye, no, es que vi un video hoy en la mañana donde hay que identificar si la Guardia Nacional es la genuina, la original o es copia. Y entonces te narra todo el uniforme, cómo debe de portar, qué tipo de arma. Y digo, aquí en México sucederá o en otros países también. Cuando veo lo de la tesis de Yasmín, si es original o es copia, y digo, vivimos en un México que solamente nosotros le entendemos. Yo creo que otros países no entienden lo que sucede. Somos, en verdad, con una identidad muy propia y solamente vemos cosas que solamente entendemos. En fin, algo que ese es el comentario en general. Y otra, hoy a las 5 de la mañana, las tendencias sobre Tesla. Hay mucha información acerca de Tesla. Ya si se oficial. Queda, no se queda. Es oficial, ya es oficial, ya lo dijeron. Sí. Ya es. ¿Qué? ¿Cuál es? Se queda. Ya es oficial. Sí. Dime, tú ya que sabes oficial. Todo. ¿Qué? Es que, había dudas si era Nuevo León. No. A ver, siempre se dijo que era Nuevo León, el presidente dijo que no porque no había agua, y empezaron todos los comentarios de los especialistas y demás, y Tesla mandó decir, si no es Nuevo León, me voy a Indonesia, punto. Y ayer Elon Musk habló, dice que con videollamada, el señor presidente, habló con él, se vieron a la cara, a los ojos, y Elon Musk le ha de haber dicho algo, y el otro le ha de haber dicho algo, y seguramente salió el tema de la concentración del domingo, y entonces dijeron, oye, pues, no traes todas las canicas en el juego, entonces necesitas de mí. Y entonces el presidente hoy en la mañana dijo, Tesla se va a Monterrey y se compromete Elon Musk a ayudarnos a tener agua para la zona de Monterrey. Entonces, hasta ahí el tema. Mañana van a dar la información oficial, pero ya es oficial que se queda Tesla en México y se queda en Monterrey. Yo oí que se queda en México, pero que no se había definido dónde se iba a quedar. A ver cuando te conectaste me preguntaste. Sí, pero yo no alcancé a escuchar bien ahí. Pues yo sí lo alcanzo a escuchar. Te estoy diciendo, el presidente en la mañana dijo que Tesla se queda en Monterrey. Ok. Wow. O sea que ganó el gobernador de Nuevo León, ganaron los de Monterrey. Ganó México. Monterrey 1, me quedo con él. 4-0. Gana México, se vienen los empleos a México, ¿no? Así es. Yo lo veo, hay que verlo así. ¿No? Sí. Ojalá peleamos. Ustedes véanlo como quieran verlo, yo le veo la jiribilla política. Y yo lo sé. El señor gobernador de Nuevo León y los empresarios de Nuevo León y el grupo Monterrey y todo esto, pues, salieron con lo que quisieron. En fin. Tema, sí. Señor, ¿eso es todo tu tema? Sí, no, sí, nada más, ya con eso. No, y nada más comentando un poquito una bolita de lo que comentaba Víctor, que ojalá, y de veras esto se presta que Elon Musk, con toda su sapiencia y sus tecnologías de superavanzada, ayude para la crisis brutal de agua que está allá, porque en el sureste, pues hay no de sobra, pero hay mucha, ¿no? Entonces, pues ojalá sea para mí. Calificada. Pero mira, hay un concepto llamado capacitación, que pues, sí, yo creo que sí. En la producción de estos autos se necesita una especialización muy grande, muy grande. Pero fíjate, para Tesla también van a tener que capacitar gente, porque los autos eléctricos es un fenómeno reciente. Otra cosa. Yo tengo otro. Para mí de México. El norte de Monterrey tiene otros datos, el economista tiene otros datos, en fin. Yo les quería poner... Pero no ha dicho Olito su tema. Ah, perdón. Ah, bueno. No. Es que pues se la adoptaron. No importa. No importa, el chiste es llegar. Pues mira, en realidad estaba yo pensando cuál, Y ayer, bueno, en estos días, revisando el Twitter, constantemente me encuentro con publicaciones respecto a lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo en El Salvador. ¡Qué fuerte! Para el manejo de la brutal violencia que se vivía, y digo se vivía porque ya no es igual, a partir de las acciones que para muchos son una aberración en cuanto a el atentado a los derechos humanos de los presuntos delincuentes. No, ya no pues son, sea como sea. Ya no son presuntos. Bueno, ya no. Ok, bueno, pues a los delincuentes. Porque yo no sé si por el hecho de capturarlos ya sean automáticamente, sino que yo creo que están sujetos a un juicio. Detenidos y juzgados. Bueno, ok. Pues seguramente ustedes han visto las imágenes de cómo los están tratando, cómo están en las cárceles, etcétera. Y es impresionante porque es una política que se ha prestado a muchas opiniones porque es prácticamente tolerancia menos cero, ¿no? O sea, menos que cero, pero gracias a eso, en opinión de muchos salvadoreños, ahora pueden ya caminar tranquilos por las calles, los negocios, las tienditas, todo eso, las familias, viven ahora un clima de, digamos, tranquilidad. Algunos dicen que no es así del todo, que Bukele ha pactado con ciertas bandas muy poderosas. El chiste está en que El Salvador está viviendo una situación ya distinta a lo que venía viviendo. Muchos, no sé si muchos, pero bueno, algunos países, quiero decir, dicen, ¿cómo no se implanta esto en nuestro país? Porque estamos en un horror. En algunas zonas de México, pues se vive eso todavía. Ayer viendo unas escenas también de cómo unas personas de un pueblo van a capturar del ejército a unos sicarios y los reciben con mucha violencia y unos soldados son incluso maltratados, golpeados por la gente. Hay un soldado que está tirado y lo están pateando unos pobladores. Y en otra escena se ve como un sargento, un capitán, no lo sé, suelta unos balazos al piso y entonces la gente se espanta y se retira. Unos lo aplauden, otros lo critican porque dicen, ¿cómo es posible que el ejército se atreva a hacer eso? El ejército ya está otra vez atentando contra los derechos humanos. Otros lo aplauden porque decían, bravo por el ejército que por fin ya nos está dejando maltratar por la gente, los malandros, porque sí son muy, muy, muy violentos las personas que estaban recibiendo hacia el ejército. Y entonces marcan una línea de respeto, pero a base de... La madrugada del domingo, lo que trascendió la madrugada del domingo en Nuevo Laredo. No sé, no recuerdo, sí, porque las escenas son de día. Cuando esto que te estoy platicando. Trascendieron los videos en la madrugada. Probablemente. Cinco jóvenes asesinados o... Parece que ahí está la confusión, parece que no fueron asesinados por el ejército, sino en un enfrentamiento, sí, con las autoridades, sí fallecieron, pero no fueron más así asesinados a sangre fría. Fue un enfrentamiento con los militares. Fue un enfrentamiento, con los militares. Sí. Exacto. Entonces, pues todo esto me lleva a reflexionar, porque no tengo una respuesta exacta. ¿Qué es lo que se debe hacer para ya por fin acabar con, o por lo menos disminuir la violencia lo que más se pueda? Porque acabar, tal vez quizá nunca se acabe con la violencia en ninguna parte del planeta, pero sí disminuirla al máximo. Y a veces he pensado, ¿será que entonces la línea pudiese ser la de Bukele? O quizás se espanten mucho, digan, no, jamás. Otros lo aplaudirían, ¿no? No sé ustedes qué piensan, más bien fue como para someterlo, ponerlo a su consideración y a su reflexión. A veces pienso que sí, porque es brutal lo que a veces se vive en algunas localidades todavía, del cobro de piso, la extorsión, el secuestro parece que ha ido a la baja, pero todavía no me decía... ¿Perdón? O no se denuncia. O no se denuncia precisamente por lo mismo. Yo siempre les diría... cuando toquen de estos temas, que busquen la información y no se dejen llevar nada más por lo que dice el chat de WhatsApp, que muchos caen en esta versión. Es delicado cuando se habla de confrontaciones armadas, de violencia de este tipo. Aquí hay una nota que salió publicada hoy en la mañana. Bueno, el anuncio no. En el portal, sin embargo, que ya se borró. Uy, Dios mío. Ya se fue. Es un relajo. Búscalo. Militares disparan a camioneta y matan a 5 jóvenes en Tamaulipas, vecinos los encaran. El ejército mató a 5 jóvenes en Nuevo Laredo, hay videos. Hablan de un asunto verdaderamente grave, grave. Sí. El ejército parece ser que desobedeció algunas de las recomendaciones que les dieron. Y entonces de ahí vino el asunto. Cuando viajaban en una camioneta durante la madrugada del pasado domingo 26. A ver, se los pongo desde el principio, dura menos de 2 minutos. Mataron a 5 jóvenes, uno de nacionalidad estadounidense, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando viajaban en una camioneta durante la madrugada del pasado domingo 26 de febrero, lo que desató más tarde un enfrentamiento entre vecinos y las Fuerzas Armadas. De acuerdo con los reportes, los 5 jóvenes iban de regreso a su casa en una camioneta blanca Silverado, después de haber salido de noche, justo cuando el ejército disparó contra el vehículo, hecho que dejó un saldo de 5 muertos y una persona herida en estado de gravedad. El ejército abrió fuego en la colonia Manuel Cavazos Lerma antes de las 4 horas, en el cruce de las calles Huesca y Méndez, aparentemente sin motivo alguno, pues los jóvenes no se encontraban armados. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las víctimas fueron identificadas como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo y Alejandro Trujillo Rocha. Otro joven de nombre Luis Gerardo fue reportado como grave. El activista Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, indicó el domingo que los habitantes estaban enojados debido a que los soldados le habían disparado a una camioneta tipo pick-up horas antes. Videos del incidente publicados en redes sociales mostraron a residentes en un altercado con soldados en una calle, cerca de la camioneta acribillada. En uno de ellos se observa que un integrante del ejército dispara contra el piso con la finalidad de ahuyentar a los habitantes que los encaran. En otro, se aprecia que un vecino confronta directamente a un uniformado a golpes y cómo le reclama la agresión a los jóvenes asesinados. De igual manera, aparecen los colonos bastante molestos, pues gritan y confrontan fuertemente a las autoridades. En más de 30 ocasiones, los soldados accionaron sus armas ante la presencia de hombres, mujeres y niños que estaban en la colonia. A ver, los militares disparando en un escenario. Sí. Terrible, terrible eso, ¿eh? Brutal. Y no era precisamente ese, lo dije, digamos, de paso, lo de los militares. Este es el hecho que trascendió, el de los 5 muertos. Sí. No hay otro. Yo no me había enterado hasta ayer, yo no sabía, no había leído. Sin embargo, leí otras notas que no falta lo de la camioneta, pero les comenté que sí tuvieron un altercado con los militares, que ellos dispararon al piso, eso sí, pero no era el centro de mi reflexión, sino era lo de Bukele, lo de cómo, qué hace falta para disminuir la violencia, pues en el mundo, particularmente en México, en algunas zonas, porque todavía sigue vigente, quizá algunas a la baja, como el secuestro decía, pero otras siguen, pues, tal cual, ¿no? Estaba viendo cómo asaltan en el Arco Norte, secuestran y asaltan. Digo, ¿qué es lo que se necesita? ¿Será que se necesite más mano dura? A lo mejor, lo cual va a implicar, por ejemplo, tal vez que se les acuse de pasar sobre los derechos humanos de la gente. Entonces, pues, esa es la reflexión que decía, se los pongo a su consideración. Yo creo que son 2 temas que no tienen relación. Son 2 cosas, ¿no? Entre sí, porque los jóvenes venían de una fiesta, venían de una parranda, venían de echar relajo. Así es. Yo creo que también es muy prematuro decir esto pasó exactamente. Espérame, por eso te digo que cuando toquen estos temas, ojalá le investigaran más. Las noticias trascendieron inmediatamente y hay una cantidad de información en portales de información serios, de agencias de información serias, donde se da cuenta de los hechos. O sea, hay videos que están de los vecinos, los vecinos tomaron con sus teléfonos los videos de los militares y los militares se van contra los vecinos. Pero yo no hablaba de eso. Espérame, pero tú no hablas de eso, pero yo tomo eso para ir a lo otro, porque creo que son dos hechos totalmente alejados. O sea, yo creo que es condenable que los militares agredan, disparen, cometan actos de violencia donde hay civiles, porque los jóvenes no eran delincuentes, los jóvenes no habían robado, no venían siendo perseguidos por haber traficado droga o por haber baleado o por haber robado o por haber hecho un desorden. No. Los jóvenes regresaban de una fiesta a su casa. Por eso los vecinos salieron a defender o a contraatacar con piedras, porque también hay videos donde se vean los vecinos lanzando piedras a los militares. Ese es un hecho. Lo de Bukele es otro hecho. Bukele no está tan alejado, espérame. Bukele encarcela a los Mara Salvatruchas, que son una organización criminal, es una mafia criminal. Son gente que se dedica a matar, a asaltar, que alquilan sus servicios al mejor postor para ser sicarios de otros. O sea, estás hablando de la criminalidad. Por eso los tatuajes, por eso todo este asunto. Otro punto, que lo sacan en un video donde se les ve desnudos, con una fuerza de someterlos están con las manos atadas, con los pies atados, etcétera, y están en una cárcel donde duermen en camas de cemento. Aquí también duermen en camas de cemento. Todos, de hecho acá todos. Okay. Y hacinados. Este señor hizo una cárcel para 40,000 personas. Para 40,000 personas. ¿Qué ha sucedido? Pues que hoy los salvadoreños pueden salir a la calle. Y lo cuestiona la prensa internacional y las comisiones internacionales de derechos humanos y todo este rollo, y le dicen que cómo es posible, revelan los videos, que está violando los derechos humanos de los Mara Salvatruchas. Y él contesta de una manera que ese es el tema. Dice, yo lo único que estoy haciendo es garantizar los derechos humanos de los que son pacíficos, de los que no roban, de los que no cometen crímenes, y estoy poniendo en la cárcel a los que violaron los derechos humanos de los que están muertos. Eso es lo que estoy haciendo. Sí. Para mí ese es el centro. Sí. Qué fuerte. Es lo que decía. La ley de la selva, diría Amadeo, el de los caracoles en el barrio del Cascorro de Madrid. La ley de la selva. Qué fuerte, ¿no? Mucho, muy fuerte. Bueno, el tema que yo traía tiene que ver con lo que Aida en un principio manifestó de los apellidos, aunque no va precisamente en el orden de los apellidos, pero cuando tú dijiste, cuando les preguntas a los pacientes, ¿sabes cómo fuiste concebido? ¿Sabes cómo tus papás fueron recibidos cuando les transmitieron a tus abuelos que estaban embarazados, etcétera? Esos orígenes que pueden generar la desautorización de las familias por la relación de los padres. ¿No? Por ahí va el tema. Cuando los abuelos desautorizan, fulanita se enredó con sutano, que es el hijo de don fulano, que es mi enemigo. Al revés. Y se van tras de la clase social. ¿Perdón? O no es de mi clase social o de mi grupo político. Se van trasladando los odios. Y esto yo lo llevo al momento presente. Y díganme ustedes si no, y estamos en el mes de marzo, el mes del 8M, el mes que se habla de la violencia contra las mujeres, el mes, etcétera, todas las manifestaciones feministas, todo lo que ustedes quieran. Atrás de muchos hombres hay un cultivo y un abono a lo largo de su vida de odio contra la mujer. Y quizá por ahí vaya el tema de la Peña. ¿Por qué los jóvenes se quieren o las personas deciden no poner el nombre del padre, sino optar por el de la madre? ¿Sí me explicó? Sí. ¿Cómo ven eso? El odio. Híjole, pero es que el odio a la mujer. Sí, de hecho, perdón, tiene, nada más tantito, tiene que ver con el tema que yo les mencionaba, que ahora la Suprema Corte, a partir de que eres mayor de edad, puedes hacer esto, y generalmente se suscitó por este tipo de cuestiones, porque yo no quiero nada con mi padre, reniego de mi padre, y por lo tanto me quiero quitar el apellido de él, y me quedo con el de mi mamá, ¿no? Esto viene, empezó por ahí, aunque después se manejó ya por otras cuestiones que no vienen ahorita al caso, pero precisamente es todo este odio que se genera hacia la figura paterna, ¿no? Pero también hay que tener cuidado, porque mucho de este odio está en razón también del enojo que tiene la madre con el padre. Entonces, uno lo ve en la consulta, no es tan genuino muchas veces, es decir, no es que sea una causa real, sino que es una situación que se ha introducido por conflictos externos de la pareja y que el hijo lo meten en esta situación como el salvador de la familia. Incluso yo lo escuchaba en la consulta, me siento muy orgulloso de que yo corrí a mi padre de la casa porque maltrataba a mi madre. Y esto les hace un daño, a final de cuentas, tremendo, porque se quedan como los protectores de esta madre, a la que hay que rescatar, a la que hay que salvar. Incluso dejan de hacer su propia vida, su propia familia, y quedan expensas también de esta madre, sometidos a ella, ¿no? No sé, yo creo que es un tema muy amplio y muy complejo también, ¿no? Antiguamente decían, oye, reconoció al niño aun cuando no está con nosotros. Lo reconoció. Le dio el apellido. Le dio el apellido. Le dio el apellido. Sí. Exactamente. Le dio el apellido. Y era de gran orgullo, ¿no? Sí. Aunque no estuviera con nosotros. Y dices, eso se ha manejado a través del tiempo. Pareciera que todas las familias tienen conflicto, y no es así. Esta posición que acabas de mencionar, Aida, es alguien que mantiene un odio. Y eso hay que bajarlo, hay que quitarlo, hay que desterrarlo, porque la figura del padre sigue siendo importante. Tal vez mamá se ha dedicado a hablar en ocasiones de la figura del padre y tal vez sigue dañándose más. Pero cuando tú te das tiempo de conocer a tu padre, no es lo que se dijo por muchos años por parte de tu madre. Los cambios de apellido son, la pregunta es, en familias en conflicto y en parejas en conflicto, o la toma de decisión son en esas parejas y familias que están integradas, ¿no? Y lo puntualizo, porque todos somos disfuncionales, pero mantienen más o menos una relación y dicen, nos llevamos, estamos muy bien con papá, con mamá, y cambio el apellido, y yo opto por el de mamá. ¿Se ha dado esa situación? Sí, pero no le entraron al tema del odio. Ay, pues ahí voy yo. Ajá. Ahí va. El odio contra la mujer. Hay hombres que odian a las mujeres. Sí, pero aquí el peligro es la generalización. No, mira, yo no estoy generalizando. No, tú lo pusiste ahí a la mesa. A ver, de nosotros tres, ¿alguno de nosotros odia a la mujer como género, a la mujer en sí? Pues no. De los varones que yo conozco, amigos, ninguno odia a la mujer por ser mujer, ninguno. Que haya algunos por ahí que sí las odian, pues sí, pero son gente que tiene conflictos, producto de algo pasó en su familia, como para desarrollar el odio hacia la mujer. Porque aquí el peligro de estas generalizaciones es de que, por ejemplo, se llega a casos de cierta confusión, por ejemplo, el de algunas feministas que han, por ejemplo, esa famosa cancioncita que se hizo muy conocida, muy de moda, esa del macho violador y que estaban cantando todas, y entonces el violador eres tú, y señalaban pues a cualquiera que se atravesara en la mira, ¿no? Entonces el presidente es un violador, todo el mundo es un violador, un macho, opresor, violador, todos. O sea, de hecho, en algunos movimientos feministas extremos no quieren saber nada del hombre. O sea, el hombre es un ser despreciable, violador per se, y habría que acabar con eso, ¿no? Entonces, digo, eso pues denota, a mi juicio, que son personas con un conflicto no resuelto bastante gordo, y como tienen posiciones importantes en esos movimientos, pues todas les copian, ¿no? Sí, todos son unos bola de malditos. Entonces, yo no conozco hombres que anden matando a las mujeres nomás porque son mujeres. Yo no conozco. Que hay unos enfermos por ahí, pues sí, deben ser juzgados, aprendidos. No los conoces porque quizá en tu círculo no hay esta... Bueno, pues yo he convivido con mucha gente, Cuando tú lees los feminicidios que se presentan en territorio nacional, cuando ahora el 8 de marzo leas las estadísticas que se presentarán, que Puebla está entre los primeros estados de la República con el incremento de feminicidios, cuando te das cuenta que en el orden mundial, a nivel internacional, México es un país donde se mata a las mujeres, y ahí están las muertas de Juárez como un ejemplo de este asunto, es que hay odio contra las mujeres, no porque todo sea así. Pero cuidado con el tema del odio contra la mujer, porque las raíces de ese odio, ¿de dónde salen? Por eso relacioné el tema con lo que dijo Aida. Sí, exactamente es lo que fue. No, ese odio no se respira y apareció de repente, como tú dices. Claro que hay raíces ahí, y generalmente tiene que ver con asuntos que se vivieron en la familia, conflictos muy fuertes, con violencia, con abandono, con tantas cosas que van sembrando en la gente el odio, tanto a la mujer como al ser humano y a otros, ¿no? Que en México hay mucho feminicidio, sí. Yo ahí tengo mis dudas, y fíjense, yo tengo dudas de si a una mujer se le mata solamente por ser mujer. Yo creo que tengo dudas al respecto. La mató porque era mujer, entonces estaría matando a cualquier mujer que se asoma a la ventana, va y la mata porque es mujer. Yo creo que hay asuntos que requieren mayor investigación como para determinar que la mató por el hecho simple de ser mujer. Yo creo que eso es más complejo, pero en fin. Te recuerdo que la violencia también es pasiva, no solamente es a través de golpes. Claro, pasiva. Por supuesto. Destructiva, y a veces más destructiva la pasiva que la activa, ¿eh, Víctor? Sí. Esto hay que reconocerlo, haciendo, y ojalá tengan tiempo de ver una serie de entrevistas con mujeres famosas, mujeres exitosas, algunas de la política, con motivo de este mes de marzo. Y hasta ahora, en las preguntas claves, cuando hablo del feminicidio, cuando les cuestiono sobre las razones del feminicidio, hay una coincidencia del 100% de que hay odio contra la mujer. No, de que existe, ¿no? Definitivamente. En el caso de los feminicidas. Sí. No se sientan agredidos. Sí, y si nos ponemos a escarbar ahí, vamos a encontrar también un ambiente familiar terrible en el que incluso yo tengo ahí una hipótesis que esto va más relacionado con el odio hacia la madre y se desplaza hacia otra mujer. Hay quien menciona el conflicto. Claro, aquí hay que hacer un estudio familiar, un buen análisis para ver. Una de las razones fundamentales, efectivamente. Claro. Y hay que trabajar caso por caso para entender a cada persona cómo fue que se generó este odio hacia la mujer, de dónde vino y cómo vino, para que además se pueda resolver. Porque si no, este feminicida, una de dos, o consigue un buen abogado y lo dejan libre y va a seguir haciéndolo, o bien con sus actitudes va a seguir violentando, aunque no precisamente siendo feminicida, no lo va a resolver. Y si se queda en la cárcel, se va a quedar todavía con más odio para el día de mañana que pueda salir. Entonces, ahí no está la solución. La solución es resolver de dónde vino el odio, qué lo generó y que se pueda terminar. Nada más les recuerdo que históricamente... ¿Es posible saberlo? Pregunto. Claro, si se hace un buen estudio, sí. El problema es que, ¿qué sucede? Los encarcelan, si bien va... Otra vez los dejan en libertad, como decía, si tiene un buen abogado, pero no hay una investigación criminológica, victimológica, real, que se haga de cada uno de los casos para poder tener ahí sí ya una idea de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Claro. ¿Por qué el comportamiento de los hombres hacia las mujeres? ¿En dónde comienzas a escuchar tú esas primeras señales, algunas órdenes? ¿Qué es lo que te va mostrando tu familia? La crianza, ¿no? En familia comienzas a tener esas manifestaciones y esto va a escalar. El decir, a ver, no te dejes. ¿Por qué te hizo la novia eso? ¿Por qué te dejaste, hijo? ¿No? Y entonces comienza a crecer en contestación a lo que quiere saber Jesús Manuel. El decir, ¿por qué va creciendo y escalando ese odio? Porque recibiste una orden o un consejo, no te dejes. ¿Sí? Tú eres el hombre. ¿Por qué te debe de manejar o mangonear la mujer? Si tú eres el varón y tú dices, ah, sí, yo soy el varón. Tal vez la educación ha sido distinta para todos, pero culturalmente hemos recibido eso, va escalando, pero en tu familia es cuando recibes esos consejos. Y ya después comienza a crecer. Y obviamente los que matan, pues van a matar, obviamente. Así como también puedes tener los consejos de respeto hacia las mujeres, de no lastimarlas, de hacerte a un lado. ¿Quién tiene la razón? ¿Sí? Y entonces la cordura debe estar presente. Pero no, sucede todo lo contrario. Yo tengo la razón porque soy varón, no porque soy el macho alfa, porque la familia debe tener una cabeza, y ese soy yo. Entonces, eso se ha dicho a través de la educación, de una manera u otra, son las manifestaciones y señales que hemos recibido. Yo creo que de ahí nace el odio, Jesús Manuel. Pues no sé, pero a mí me preocupa mucho la violencia contra la mujer, la veo muy disfrazada, la veo enmascarada en el discurso político, en la perversión de la conquista quizá también, en esta manera del flirteo, de la conquista, del acercamiento a la mujer. Hay muchas cosas que están pasando y leía yo un artículo que descubre las razones, o no las razones, explica el por qué se dan las relaciones entre un hombre y una mujer. El artículo habla solo de un hombre y una mujer en Europa, en Finlandia, en Reino Unido, en España, en Portugal, en Francia, en Italia, en Alemania, en los Países Bajos, en Eslovaquia, etc. Y te va verdaderamente marcando una serie de condiciones que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad, de la mujer que decide, opta con quién se va porque ella lo decide, a la relación de personas donde primero tienen sexo y después se conocen. Así va, ¿eh? De un lado para otro el asunto. Uh-huh. Interesante. Sí, nada más comentar que el tema que yo inicié estaba precisamente basado cuando se hizo, cuando se ampararon estas personas, uno de los, el proyecto que manejó el ministro Arturo Saldívar, que fue el que se encargó de esta parte, fue precisamente que esto también era una forma de violencia, el hecho de que el que decidiera el apellido fuera el hombre, porque entonces la mujer quedaba en desventaja como un ser inferior. Y que entonces lo que había que manejar es que los dos son iguales ante la ley, por lo tanto tienen los mismos derechos, porque si no, también era una forma de violentarla, ¿no? Está bien. Pues la mitad de hijos tú y la mitad de hijos yo, ¿no? No, cuando son del mismo papá y mamá, lo que están pidiendo es que se siga la misma línea. Sí, claro. Pero también los varones tenemos derecho, ¿o no? Sí, por eso, se supone que acordaron el papá y la mamá cómo iba a quedar y deciden cómo queda. En esta decisión simplemente lo que se hace es que lo demás se continúe en base a esta decisión que ya se tomó, ¿no? Uh-huh. Está bien. Ay, cada quien sus hijos. Sí, cada quien decide con sus hijos que de todo, ¿eh? Y a veces ese es el problema, ¿eh? Que es según lo que cada quien considera, ¿no? Sí. Obviamente el apellido pesa de acuerdo al dinero, ¿no? Si papá tiene el dinero o mamá tiene el dinero. o la popularidad. Y entonces dicen los hijos, pues creo que me gusta más el otro apellido, ¿no? Pertenezco a, es más reconocido el apellido. Y ya te lo cambias. Y ya te lo cambias. Ya se puede. Bueno. Está bien. Bueno. O sea, no es otra razón más que la económica, el cambio del apellido. Se reduce. No, 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 es lo que está diciendo Víctor. Es importante porque soy hijo de don fulano de tal, dueño de tal y tal propiedad. No, puede Esa, ser el odio también al padre, puede ser la cuestión emocional. También se supone que si tienes un apellido que te genera bullying, no sé, por ejemplo, Vaca, ¿no? También para que no te discriminen, también por eso se permite que te lo quites, ¿eh? Hay un sacerdote que se hizo muy famoso hace años, que ya no está por aquí, ahora está por el norte de México, que es obispo, y cuyo apellido paterno original era Bueyes. ¡Ay, qué horror! Bueyes. Y bueno, yo conocí a una persona que se apellidaba Pajarito Chiquito, imagínate, pobre. Ay, qué horror. ¿Cómo el bullying ahí horrible? Era Bueyes, no, entonces no. Imagínate que fuera el obispo Bueyes. Qué feo. Muy cómico, ¿no? O sea, como que hay algunos apellidos que no debían existir, quizás. Sí, sí, que se los quiten. Sí. Bueno, ¿los apellidos de dónde vienen? Del padre, bueno, en español. En español. No. ¿Por qué el señor también del Valle? Porque vivía en las lenguas latinas, en las lenguas romances, creo que hay esto. Pero cuando se da la migración de Europa a los Estados Unidos o a América en términos generales, empezando por México, los apellidos los escriben los que registran a los que van llegando en los puertos. ¿Y cómo te llamas, Víctor? Y el chavo decía, soy Víctor de Sanabria, o sea, vengo de Sanabria. Del lugar. Entonces el que apuntaba ponía Sanabria, ya se fregó porque se llamaba Víctor de Sanabria. Sí, así sí, era el tema. Sí, pero por ejemplo, digamos, Leonardo da Vinci, ¿no? De Vinci o de Vinci, era nativo de allí, o San Francisco de Asís. Uh-huh. Pero también en los sajones, ¿no? Por ejemplo, el apellido Johansson es hijo de Johan, ¿no? Petersen es hijo de Pedro, o de Peter, de Peter, o de Peter. Hijo de... Entonces, sí, claro. Así siempre, es otra vez la línea del padre. Era hijo del rancho de para allá por Palenque. También le tocaba. Qué malo, okay. Siempre. Bueno. Comentarios finales. Comentarios finales. Ya creo que ya se quedó agotado el tema, ¿no? Porque bueno, ya. Como dijera el señor presidente, ya no es nota lo que pasó el domingo, ¿no? La ciudadanía crece. Ya no es nota. No, dijo, ya no es nota cuando le preguntaron del nuevo descubrimiento de plagio de la tesis doctoral. Yo lo sé, nada más estoy invitando. Yasmín dijo, ya no es nota porque el presidente no estaba enterado de las reuniones del diario El País sobre el plagio de 219 de 426 páginas de la tesis doctoral en la Universidad de Anáhuac. Es un escándalo. A ver, ¿qué pasó ahí? Eso no, ¿qué pasó? No lees las cosas que debes leer, o nada más no tengo tiempo de estar viendo noticias, man. Tengo que estar viendo otras cosas, leyendo otras cosas, pero hay notas que se me van, pero tú nos puedes ilustrar. Sí, fue de la Universidad de Anáhuac, ¿no? Ahora. Sí, y la ministra Yasmín, ves que plagió su licenciatura en la tesis. Bueno, se dice ahora, que porque todavía no hay un dictamen bien. Es indefendible, Aida, ya, por favor, hombre. Ahora sale. Lleva 3 días que no se presenta en las sesiones de la Suprema Corte. Ahora yo creo que debería investigarse pues las tesis de eso de mucha gente. Todo mundo. Sí, que las investiguen. Nos vamos a sorprender, La de López Obrador, la de López Portillo, la de Barbosa, la de las nuestras, la todas. Rivera, la de todas, investíguenla. Nada más que esta señora imparte justicia. Entonces ese es el tema. Pues de todos los que imparten justicia, no estaría bien, es por defenderla, ¿eh? No. Olinto, es que también ahora en el doctorado se supone que también plagió el doctorado por la, el número de páginas. No, no se supone, a ver, el periódico El País le dedicó un reportaje especial de periodismo de investigación a buscar los textos, a compararlos digitalmente de la tesis doctoral que presentó en la Universidad Anáhuac con 12 autores no mexicanos, algunos de ellos internacionales, un italiano, 2 o 3 españoles, gente que fue ministro, que fue, o sea, gente muy importante, Carbonell, el jurista famoso Carbonell, y descubre que 216 páginas, 216 o 209, ya me hago bolas, de 426 páginas de su tesis corresponden a los textos a pie juntillas de los 12 autores. Y hace la denuncia. Investigan el Anáhuac, la Anáhuac se deslinda y dice, pues, ya sabes, la asesora de tesis o el asesor de tesis no se fijó. Y ella manda un comunicado diciendo, no, perdón, el abogado de ella manda un comunicado diciendo, claro, no, es que se me olvidó poner las comillas. Sí. Es infantil, es totalmente infantil. Sí, que en una tesis doctoral, donde no se te va las comillas, no, por favor. No. Y eso, ¿sabes por qué? Probablemente pasó por una costumbre. Eso abunda en las universidades, que se la hicieron. Y le garantizaron la tesis, como se la hicieron, el que se la hizo, y ella se confió. Por eso nadie revisa nada. Nadie revisa nada. Bueno, pues eso de que le haya encargado a sus becarios la tesis doctoral le está costando el ridículo nacional. Hay gente que se dedica a eso. Sí, claro, no sabes cuántos investigadores. Sí, pero entonces, ¿dónde está la academia? ¿Cuántos investigadores del SNI? Sí. No sabes cuántos se fusilan trabajos de los alumnos. Qué bueno que lo digan, ahora denúncienlo. No, mira, el mundo de la investigación. Lo hemos dicho, pero pues no tienes. En una denuncia pública, Juan Pérez plagió la tesis de Pepe González. Yo por eso a veces digo, por lo menos a nivel licenciatura y termino, que habría que preguntarse si realmente es necesario hacer una tesis. Yo digo que debería ser opcional. Es otro asunto. Ya lo comenté. Pero el daño que hizo la señora al sistema educativo mexicano es terrible. Mintió, se robó los textos, o sea, disfrazó su tesis con textos de otros. Es una cosa terrible, hombre, por donde lo quieras. Esto es lo que está poniendo en evidencia es lo mal que está el sistema en general, y que hay que hacer una revisión de quiénes son los tutores, los que asesoran las tesis, cómo se está manejando. De todo. Los famosos puntitos, los tortibonos de las universidades, de las instituciones. No, hombre, el tema de que las universidades no reprueban a los alumnos para no bajar la colegiatura, por ejemplo. Claro. También, no, hay muchas cosas que... Ese es otro tema muy interesante. Bueno, ya, señores, vámonos. Nos vemos la próxima. Está bien. Buen día. A la próxima no estaré de viaje, me voy, regreso hasta la que sigue. Bueno, ya no copien, ¿eh? Ya no copiemos. Nos vemos. Los periodistas. Y otra vez los amigos provocaban a Salacaín con los alimentos de Cuaresma. Los garbanzos habían tenido éxito, pero no todos los paladares son atentos o reciben a bien los ingredientes llegados del otro lado del océano. La mesa reclamaba recetas locales, ingredientes mexicanos por excelencia, y el aventurero provocaba con algunos nombres para muchos desconocidos. ¿Han probado la sopa de quintoniles?, les dijo. ¿Han almorzado alguna vez el tradicional plato de huevos con chirostoma de cuaresma? ¿Alguien se ha atrevido a los nopales como plato principal? Algunos gestos se mostraron entre los amigos. Quizá algún plato fuera por todos conocido, el llamado rabo de mestiza, un plato muy poblano integrado por huevos cocidos en agua sobre una salsa de jitomate con rajas de chile poblanos y a veces algo de queso fresco, todo un clásico de antes. Y Salacaín empezó a provocarles si se atreverían a probar chirostomas en ensalada, fritos, secos, revueltos, con salsa, en tacos. Hubo caras de asombro. La chirostoma es un pescado de agua dulce, propio del territorio mexicano, quizá consumido por los mesoamericanos desde antes de la llegada de los españoles, y cuyo nombre vulgar y coloquial es ni más ni menos el simple charal. Surgieron las risas. Claro, dijeron casi al unísono. Y entonces Alacaín se dispuso a preparar la comida de aquel día con base en esos dos ingredientes, el nopal y el charal. Los nopales de nopali, la penca donde surge la tuna, el arbusto conocido como nactli, y cuyo consumo humano asombró a los españoles a su llegada a tierras mesoamericanas. Las pencas de nopal se han consumido desde siempre, dijo Salacaín, por los humanos o por los animales como forraje. Los españoles le llaman higo chumbo a las tunas crecidas del nopal. Poco se consumen, pero las pencas se dejan secar y se usan como forraje para el ganado. En cambio, en México, el nopal es uno de los platos más favorecidos por las clases sociales de poco ingreso económico. Crudos se usan en jugo, benéfico para reducir la glucosa en sangre. Cocidos y troceados se aprovechan en salsas, guisos, ensaladas frescas, a un lado de rábanos, por ejemplo. Los pajaritos recogen las semillas de las tunas, contaba Salacaín, las fecundan en su estómago y las depositan en el excremento en los sitios pedregosos donde se multiplican. Vaya historia legendaria y atractiva en la charla, pero algunos sintieron asco. Salacaín dispuso unas pencas de nopal, las coció y por separado descabezó charales, los enharinó un poco y los puso a freír en aceite de oliva. Al final mezcló los nopales cortados en diagonal con los charales, apenas alineó un poco de cebolla rebanada y cilantro. Mientras tanto revolvía unos huevos, los metió a freír, les agregó charales secos, un poco de nopales y bañó todo con una salsa de tomate recién hecha. Las tortillas de mano estaban puestas en la mesa y los amigos comieron. Devoraron dos platos simples de cuaresma, donde los ingredientes no fueron importados. Muchas recetas con los nopales se hacían en casa de Salacaín. Algunos chiles anchos, aceite y vinagre, otros con mitad de chiles pasilla y anchos, y una receta más, los llamados nopales portugueses cocidos en un cazo de cobre. Y les contó sobre las investigaciones del jesuita Francisco Javier Clavijero, siglo XVIII, quien decía de una de las variedades de nopales, los opuntia. Desde el tiempo de los reyes mexicanos se tenía cuidado particular en criarlos por ser alimento de la cochinilla. Pero esa es otra historia.